me termino de acomodar el... Siempre tengo un drama con este... el retorno. Sean bienvenidos a otro Cartago. Nos encontramos en otro repaso de la actualidad mundial, latinoamericana y también las cosas que están pasando en la esquina de donde estamos haciendo nuestro programa semana a semana. Para mí es importante siempre empezar con alguna que otra publicación que llega a nuestras direcciones de trabajo y la verdad que nos ha puesto muy contentos que este fin de semana, anterior a que grabáramos el programa, nos llegó este trabajo que es increíble, sobre todo porque tiene que ver con las cuestiones de las hemerotecas. Vieron que cuando trabajamos con, lo pongo ahí, con materiales documentales, uno siempre está impresionado con el trabajo de, bueno, dónde sacan la tapa de los diarios, dónde ubicás este testimonio, cuál es el escrito. Esto se llama Cronología de una implosión, la década final de la Cuarta República. Resulta que cuando asume allá en el año 99, toma juramento el presidente Chávez en Venezuela, él tiene una frase que termina siendo el disparador de este trabajo que se llama ¿cuánto abuso hubo estos años en Venezuela como para hacer un libro para la historia negra de este tiempo que se está acabando? Arranca el libro precisamente, el trabajo es increíble porque va mes a mes, detalle a detalle, la tapa de los diarios, los momentos más importantes de la historia venezolana, sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión de la industria del petróleo, cómo uno puede entender precisamente hoy que vamos a hablar mucho de petróleo, por qué Venezuela termina siendo el lugar donde hoy políticamente se corta el queso, por qué en las elecciones próximas de octubre presidenciales prácticamente toda la derecha mundial va a jugar, porque es una jugada importantísima, no solamente para Latinoamérica, sino para todo lo que tiene que ver con la geografía política mundial. Y creo que es un momento importantísimo en entender este trabajo. Se llama Cronología de una implosión. La llegada y el fin de la Cuarta República hasta la llegada del presidente Chávez en el año 99. De hecho, termina el libro, las hemerotecas de los diarios, con la jura presidencial, ¿no? Como incluso lo que fue el golpe de Estado el 4 de febrero, la salida de Caldera, la salida de Andrés Pérez, el Caracazo, que es un detalle que a nosotros a veces se nos escapa, ¿no? Cuando hablamos de las grandes rebeliones latinoamericanas, el Caracazo, que hubo casi más de 20.000 muertos, unos detalles increíbles para entender por qué Venezuela hoy termina siendo esta placa tectónica que mueve a la opinión pública mundial y obviamente esas poleas de distribución que son los medios masivos de comunicación contra, obviamente, el proyecto venezolano. Bueno, ya que hablamos de petróleo, les presento a un gran amigo de nuestro programa que nos pone muy contentos que nos ha venido a visitar. Lo agarramos justo porque llegó a Buenos Aires hace muy poco. Hernán, muchas gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. La verdad que nos pone muy contentos que estés acá porque nos imaginábamos que el día que te entrevistésemos tendríamos que ir a Buenos Aires. No, pero viniste acá justo. Sí, sí, la idea... Agarró la revista con la que andás, así. Sí, estamos presentando esta revista Fractura Expuesta, que es una compilación de los trabajos que también venimos reflejando en nuestro sitio web, y es sobre una técnica, la técnica de la fractura hidráulica y la perforación horizontal, que está asociada a los hidrocarburos no convencionales, claro, que es el nuevo caballito de batalla en todos los anuncios, tanto nacionales como de acá, de la provincia de Neuquén, como la gran salvación, tanto en términos energéticos como en términos económicos. Es presentado como, bueno, la gran alternativa neuquina para recuperar el terreno perdido en el campo energético. Bueno, Neuquén, de ser una provincia pionera en los 90, 2000, con la baja en producción, bueno, ha perdido espacio respecto de la cuenca del Golfo San Jorge, Chubut, Santa Cruz, ¿no? Hernán desarrolla una tarea encomiable en lo que tiene que ver con datos, estadísticas, entrevistas, a través de internet, en una página que ha tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos tiempos, no por el hecho comercial, sino por la cantidad de información que empezaron a manejar, que es la página web del Observatorio Petrolero Sur, ¿verdad? Contanos dos segundos brevemente cómo arranca la historia del Observatorio Petrolero, que hoy es un símbolo también para entender mucho de lo que pasa con la matriz energética en Sudamérica, ¿verdad? El Observatorio Petrolero nace a mediados del 2008, ya estamos por los 4 años. En principio,
Veníamos trabajando en diferentes ámbitos, en mi caso más vinculado a las problemáticas que se daban dentro de pueblos originarios. El caso de otro compañero, Diego Di Rizio, que también es uno de los impulsores, trabajando todo lo que es agroindustria. Y vimos que se estaban dando una cantidad de conflictos socioambientales, principalmente con pueblos originarios, a partir del avance de la frontera petrolera, que no estaban siendo visibilizados. El mayor debate estaba centrado en la recuperación de la renta petrolera. Nosotros creemos que sí, que el Estado tiene que recuperar la renta, que se, claro, tiene que haber una estatización, pero también queríamos dejar visible esto otro que está pasando, que es una matriz de alto impacto social, de alto impacto ambiental, que no solamente son los pingüinos los que sufren la explotación petrolera, uh-huh, porque es como que... La mancha del Golfo de México es lo que uno tiene en la... Claro, o los derrames de petróleo que hubo en las costas argentinas, en la costa atlántica, es como que... Cuando hay un episodio de ese tipo es que se toma en cuenta la nocividad, el acto impacto del petróleo. Uh-huh. Sin embargo, es algo cotidiano, muy cotidiano acá en la zona centro de Neuquén, o muy cotidiano en la zona de Loma de la Lata, con conflictos de larga data, como puede ser los que atraviesan las comunidades Cachipaín y Painemil, a partir de la explotación, claro, de hidrocarburos en sus territorios, o en la zona de Cutralcó. Entonces... Ese fue el objetivo del observatorio, visibilizar esas situaciones y también problematizar la matriz energética que tenemos, que depende en un 90% de los hidrocarburos, sea de gas, sea de petróleo. Creemos que esta recuperación de la renta que hablábamos antes tiene que servir no para seguir sacando petróleo, para seguir profundizando esta matriz, sino para buscar una matriz sustentable. Hernán, ¿y qué pasa ahora? Porque, digamos, el Shale Oil se presenta como la vedette, ¿no? Es, uh-huh, bueno, a partir de ahora estamos de vuelta en Arabia Saudita, Neuquén se va a recuperar, la renta va a crecer un montón, pero hay una serie de indicios que hablan de que efectivamente... No solamente es gravísimo lo del Shale Oil, porque está la fracturación, ¿verdad? Claro. Que es una especie de dragado, si no me equivoco, que está siendo bastante nocivo en muchos lugares. Nos hablabas de países de Europa que directamente lo han prohibido. La pionera en esta técnica es Estados Unidos, que tiene más de 10 años de desarrollo. Y en Estados Unidos ya hay dos estados que han declarado moratorias. Hay una serie de problemáticas que se vienen dando. Hay un video muy ilustrativo que se llama Gasland, un documental, que justamente muestra, es un recorrido, sí, sobre diferentes estados donde esta técnica se está aplicando. Y ¿Cómo es la técnica? Digamos, la técnica principalmente es, antes se iba a un yacimiento que tenía una formación, digamos, similar a una esponja, por decirlo de una manera fácil de comprender, es como una formación rocosa, pero uh-huh, porosa, entonces se hacía una perforación vertical y por la misma presión o por presión que se inyectaba desde la superficie, fluía el hidrocarburo, o sea, el gas, el petróleo, mezclado con agua. ¿Y ese es el viejo YPF, por ejemplo? Claro, ese es el hidrocarburo convencional. Este hidrocarburo se encuentra en una formación geológica compacta, entonces lo que hay que hacer, o lo que estas técnicas que se están desarrollando, es una perforación, una plataforma en sí, con perforaciones verticales que pueden llegar a las 10 perforaciones, entre 6 y 10 perforaciones en una misma plataforma. Ajá. Y una vez que se llega al esquisto, a la roca que contiene el gas o el petróleo, se hacen perforaciones horizontales, que la extensión puede variar de la perforación horizontal de acuerdo también a cada yacimiento. En algunos casos llega hasta 5 kilómetros de extensión. Ah, eso es importantísimo. Claro. Resistir, para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. No hemos podido encontrar a los...
autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad.